Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorena López. Bienvenidos aquí a barra libre Latina Noticias, preguntas frecuentes. Ya lo saben, nos pueden... Ir comentando, enviando sus preguntas, participando en esa transmisión y compartir, por supuesto, la publicación para que llegue a más personas. Estamos en modo fútbol, aunque en realidad también deberíamos estar en modo elecciones, porque el 7 de octubre tenemos que ir a las urnas a elegir a nuestros alcaldes, a elegir a gobernadores de la región, ya se van a cerrar todas las listas, no hay reelección, sabemos quiénes postulan, qué proponen, qué van a hacer en los próximos cuatro años, ahora que nos vamos a concentrar a gritar gol. ¿Qué vamos a hacer luego cuando tengamos que ir a marcar nuestra cédula? Porque hay que recordar, el voto es obligatorio en el Perú. Nos acompaña Fernando Tuesta, analista de la Universidad Católica, para que nos pueda decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Ha servido, por ejemplo, que no haya reelección de autoridades? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? Gracias por la invitación. Sí. Eh, esta va a ser efectivamente la primera ocasión en donde en una elección no vamos a tener la oportunidad de, de reelegir ni alcaldes eh, ni gobernadores. Este es con motivo de la eh, modificación de la constitución. Eh, creo que, sin embargo, es un error. Por ejemplo, si es que alguno de los que nos está viendo eh, está contento con su alcalde, uh -huh. eh, no puedo premiarlo eh, en la posibilidad de que vaya a la reelección. Ha sido una norma que ha sonado más populista, ok. No, no, no reelección para nadie, excepto, ojo, oh, si eres congresista, ¿no? Ahí sí está muy bien que te relijas. Pero en realidad tenía como base lo siguiente: se decía que eh, muchos alcaldes y gobernadores eh, roban, y por bueno, lo tanto la reelección, la, la reelección lo que te permite justamente es ampliar ese tiempo, por el motivo por el cual estas autoridades tendrían la posibilidad de robar más. Eh, y además que se reeligen mucho, cosa que no es cierto. En realidad, eh, la tasa de reelección en el Perú es muy baja en general, tanto de parlamentarios como de alcaldes. Lo que ocurre es que en Lima han habido casos de reelecciones, sí, muy... Eh, Chorrillos, seguidas. Chosica, por ejemplo, son dos ejemplos muy claros. ¿Magdalena? Bueno, Magdalena, Magdalena también. ¿no? Entonces, pero son casos excepcionales. Estamos hablando de tres distritos de 1.635. En Lima no es el Perú. No a pesar de que algunos se confunden. A, a, ¿no? y, y, y entonces... Eh, eh, se dio esta modificatoria de la constitución, ni siquiera de la, de la ley, bajo el argumento, como te señalaba, de que los alcaldes no deberían estar tanto tiempo porque roban. En realidad es, un, eh, es una afirmación falaz, eso no está demostrado. El alcalde que roba lo puede hacer en cuatro años, no necesita ocho, ni mucho menos. Y en todo caso, si querían con, con quitar o controlar la perpetuidad, pudieron haber puesto máximo dos periodos exactamente, consecutivos. Exactamente, dos, tres. O ampliar el periodo de, del mandato y solamente una, una reelección. Y, y está bien. Pero ahora vamos a cambiar a todas las autoridades eh, del país. ¿vale? Eso Decir? representa un problema, me imagino. Por supuesto, porque, por ejemplo, los alcaldes que tienen experiencia o que han hecho un buen gobierno no pueden seguir en su distrito o provincia y también el gobernador. Y entonces lo que tú tienes ahora es que muchos alcaldes que han sido, digamos, exitosos, lo que están haciendo es intentar, eh, tentar, por ejemplo, en el caso de Lima, la alcaldía de Lima o algunos alcaldes de provincias tentar la, 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 la presidencia del gobierno regional. Eso es una lógico ¿no? Digamos, si estabas en el distrito, pasas a la ciudad o pasas a la región. Eso es, es normal. Lo Cierto. que no estamos entendiendo es este cambalache de ah, bueno, como yo no postulo, postula mi esposa, mi hijo, bueno. mi primo, mi tío. O mejor, como ahora se permite el distrito electoral múltiple, yo vivo a y yo soy alcalde de acá, pero también conozco la problemática de allá, donde tengo mi casa de playa, o mi oficina, mi, co mi, ca mi casilla postal. Y po tenemos es... a otros alcaldes. El de Magdalena, por ejemplo, se va a Lurín. Eh, sí, para creo, tengo entendido para Lima Provincias. Claro. Para la, 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 la región. Pero eh, tú recuerdas algo importante: se ha modificado la norma, lo que permite que una persona no solamente. Eh, Postule en la circunscripción, sea distrito, provincia o la región donde debe postular con una residencia de X años, sino que si has nacido allí, por ejemplo, si tú naciste en un distrito X, pero nunca has estado allí, sin embargo, te dan la posibilidad de, de, de postular. Esto ha hecho esta movilidad que es forzada. O sea, si yo nací yo nací en el hogar de la madre, pues que queda en Miraflores. O sea, yo puedo postular por, sí, claro. por Miraflores a pesar que no vivo en Miraflores. Así es, así es. Imagínate tú ya en situaciones donde las distancias son mayores, en donde hay ni siquiera relación, ¿no? Pero eh, se van a cambiar, eh, repito, todas las autoridades. Esto creo que no le va a ser eh, bien porque muchos de los candidatos no tienen experiencia. Por ejemplo, de los candidatos para la alcaldía de Lima... ¿Quiénes aparecen en la intención de voto con mejores posibilidades? Uh -huh. Los primeros no tienen ninguna experiencia municipal y sin embargo los que tienen alguna experiencia municipal que son actualmente alcaldes, es el caso de Muñoz, Velar, de Zurek y otros, aparecen... En 1%. Uh, claro, 1%. Y entonces tú dices, la, ¿la gente lo que hace es desaprobarlos desde ya? No, la gente ni siquiera los conoce probablemente porque son en circunscripciones muy pequeñas, pero que han tenido de repente gestiones que están aprobadas y sin embargo, los que aparecen primero son los conocidos. Por ejemplo, tenemos, es a, Re recordación. Pero, por ejemplo, tenemos a Renzo Reyardo que ok, Renzo Reyardo ha sido congresista, él sido tiene congresista. una experiencia de gestión pública, sin presupuesto, porque digamos el Congreso no es, pero bueno, lo han elegido popularmente. Sí, 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 Ya, sí. okay. Pero el hijo de Castañeda Locio que además fue revocado. Sí, además fue revocado. Yo creo que en el, en el tema de intención de votos es de en mi relación un a. En en Una promoción en menor a la mía. En, en el caso de Luis Castañeda, creo que la gente está confundiendo con Luis Castañeda Locio, porque Pero es que se da la sensación de que, ok, no permito la reelección, pero de alguna manera sí la estoy permitiendo si solo es que no a mi no hay familia, no, pues. Es, pero no, no, no hay manera de, o sea, como de que claro, pero, pero el nepotismo. No, no existe ahí esa, esa figura porque no hay alguien que, que contrate y a, aprovechando tu eh, posición como para, Pero en la digamos, presidencia, contratar. por ejemplo, no se puede. Po, ¿Podría postular un No, un, No, o sea, ¿Por qué en claro. la presidencia no? Porque vamos a hablar del caso de Nadine Heredia, por ejemplo. Sí. Decíamos eh, no la reelección conyugal claro, y toda esta, claro, esta historia. Claro, claro. No, Nadine Heredia no puede postular porque es la esposa del presidente, eso está vetado. ¿Por qué entonces en las alcaldías sí porque pueden postular esposos, a nivel, hermanos? A nivel, a hijos? nivel presidencial... Hay una suerte, de una mirada excepcional. Eh, por ejemplo, eh, no es posible, no era posible la reelección presidencial, salvo cuando lo cambió Fujimori, pero luego eso se sí. volvió a, a modificar. Pero sí era posible a nivel de, de alcalde. ¿no? Pero regreso, quiero regresar el tema de Luis Castañeda eh, Pardo. Yo estoy seguro que la gente que, cuando les han preguntado, mucho, muchos han pensado que es Luis Castañeda el ocio, porque eh, quien te encuesta no te tiene por qué aclarar nada. O estaría, digamos, incurriendo en un, en un problema y error de eh, hacer la encuesta. Y voy a preguntar: ¿va esa cédula con foto o sin foto? No, es sin foto. O sea, solo va a ir el nombre partido que es Solidaridad Nacional, que así todos es. lo asociamos así a Castañeda. Es. Es. Y su nombre, así Luis es. Castañeda. Así es, así es. Pero eh, lo que tú votas ahora, eh, no, en la cédula no aparece ni siquiera el nombre. ¿eh? En la cédula tú tienes. ¿Solidaridad Nacional? Solidaridad Nacional y el, y el, y el símbolo, nada más. Y la campaña lo van a hacer, te aseguro, Luis Castañeda. No va a decir Luis Castañeda Pardo, no van a decir, por si acaso es el hijo. Van a decir simplemente Luis Castañeda y la gente. Mucho Lucho o algo. Seguro, ¿no? Este Lucho, si hablo. Lucho contigo. Lucho contigo, sí. Pero. Ahora sale Lohan ese y va a empezar con el dedo yo. Castañeda, el caso de, 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 eh, de Cornejo, que también es conocido. El caso de Urresti. Urresti, claro. Pero son, ahora. Eh, digamos eh, la intención de voto está dirigió a ellos por un tema de recordación dicen que van a votar por él sin embargo no todavía ni siquiera están inscritos no suele suceder suele suceder pero ahora eh, tú en la introducción al, al programa dijiste que modo fútbol y eso sí creo que va a ser bien importante no creo que la campaña vaya a tener interés Sino después del, del. O sea, acaba el, 15, el 16 de julio, digamos, quizá, nos empezamos, pero, a, nos pero empezamos a importar. Palma, hay en palma fiestas patrias. Esto va a ser agosto septiembre. ¿Esto va a ser una carrera de corto aliento? Nunca ha sido más. Una eh. carrera de velocidad. Nunca ha sido no más. No de eh. resistencia. No, pero nunca ha sido más. ¿eh? Las las eh, campañas a las alcaldías son de corto aliento. 60 días, no más. En eh, muchos, muchos medios se dice, pero la gente todavía no está interesada. Nunca han estado interesados más tiempo que dos meses. ¿Ah? ¿eh? <laughs> ¿Para qué? Además... ¿Pero qué nos espera eh, en las próximas elecciones? Creo eh, la reproducción de lo que ha ocurrido en elecciones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Un rasgo. Primero, que los partidos políticos de carácter nacional sigan perdiendo a nivel subnacional. Es decir, los llamados movimientos regionales, lista local, los independientes, outsiders, etcétera, van a barrer... Y lo que vamos a tener es una representación a nivel nacional y en Lima, donde van, van a ganar estas personas que no están eh, relacionadas ni, ni, ni vínculo con los partidos nacionales. Y te pongo el caso, por ejemplo, de Fuerza Popular. Ese es el gran reto, es su primer examen, digamos, después de su gran acogida en el Congreso. Sí, pero ya en el 2014... Eh, tuvo un candidato, Sánchez, Sánchez Escorbe, que era eh, justamente alcalde de, de la. Que victoria. vuelve a postular por la victoria, por sí, cierto. Pero por ya otro, está su pero, pero por otro. Por otro ah, partido, partido, sí, es verdad. No va por todo y, y le fue muy mal. Es decir, eh, no existe una transferencia bueno, ahora es a Dittel, de ¿no? votos. ¿Ah? Ahora es a Sí, pero digamos, eh, su intención de voto también es baja. No creo que, que vaya a despegar. ¿Pero en regiones, en regionales tenemos más expectativa? En algunas regiones sí, pero va a depender quién es. Eh, acuérdate que eh, Fuerza Popular tiene eh, tres, que es San Martín, no, dos, San Martín e Ica. Ahora, ambos no son miembros de Fuerza Popular, son invitados de, uh -huh. de, de Fuerza Popular. A propósito, Angélica, por ejemplo, nos plantea, dice, la verdad ya no sabemos qué nos tocará, ya no hay confianza en nadie. Y en esa misma línea, Crelia dice, no a la reelección de alcaldes ni congresistas. Como tú, si plantean, no confían en nadie, menos aún confían en los partidos. Sí, claro. No, la gente va a votar por personas. Pues si votara por partidos, hoy Fuerza Popular que digamos el que tiene dentro del de universo de partidos una posición mejor estaría en primer lugar y no lo está entonces tienes a, a Renzo Rillardo con su partido que es un partido digamos que, que no tiene ni siquiera representación parlamentaria está ahí, votan, van, votan y van a votar por él o por otros pero por la persona pero entonces, en este caso, en el eh, Fuerza Popular también siempre carga el voto en contra del anti-fujimorismo algún candidato algún candidato no le puede quitar justamente ir por fuerza popular que ir solo porque como votan por la persona no pero en este caso eso no tiene ningún eh, ninguna relevancia o sea el impacto es en porque la presidencial en la presidencial y dirigido a Keiko Fujimori básicamente ahora que podría digamos atraer el voto anti-fujimorista y además eso está en cuestión pero que alcaldes distritales provinciales gobernadores Vayan por el Fuerza Popular, no, no falta alguno que probablemente no lo vaya a hacer, pero además el, el Anti juega mucho en una segunda vuelta, pero ahora donde tú tienes un abanico de posibilidades, eso no juega. Tenemos el caso de, bueno, vienen los candidatos, se habló mucho de la reforma electoral, pero el Congreso está altamente desacreditado, además siempre, recuerdo tus clases que decías, las reformas electorales se hacen al inicio mm. de los gobiernos porque es cuando hay mayor cohesión, luna de miel, todos uh -huh. quieren llevarse de bien, entonces llegan a acuerdos. Uh -huh. Ya en esta etapa ya llegar a conclusiones para cambios importantes es muy difícil. Es difícil. Entonces, es. ¿ha, ¿han hecho alguna reforma electoral real en este Congreso? No, han habido modificaciones de la norma que yo creo que no aplica para de, ser denominada reforma electoral. En principio se han comprometido a seguir debatiendo Habría que ver eh, aspectos que tienen que ver con modificaciones, por ejemplo, a nivel constitucional, tipo eh, la bicameralidad o llevar nuevamente la discusión para un código electoral que sería lo adecuado, necesario, imprescindible de cara al 2021. Pero esa es responsabilidad mayor de Fuerza Popular, aun cuando no solo de ellos. Porque no existe ningún partido en el Perú, aparte de Fuerza Popular, que tenga una propuesta que tú puedas decir, bueno, esta es parte del debate, esta es mi propuesta sino eh, proyecto de ley que buscan modificar uno que otro artículo, pero de manera integral, de manera que pueda llevarnos realmente a cambios sustantivos, no hay. Ahí fue cuando se generó el primer problema con Patricia Donaire. ¿Te sí, acuerdas claro, que se supuesto. hizo toda esta comisión de reforma electoral, estuvo uh -huh. la propuesta uh -huh. y al final en su partido, que en ese momento era Fuerza Popular, le dijeron Entonces, no? No, pues, y, eh, y motivó justamente su salida de, del, del partido. ¿Por qué? No quieren hacer las reformas que necesita el sistema, porque todos sabemos que hay que reformarlo, que sí, no nos está funcionando. Todos dicen que sí, incluidos todos los partidos y todos los congresistas. El problema es cuando ya discutes y lo que tienes por delante es discusión de una norma que va a tener que ver eh, y tiene impacto en su vida, de ellos directamente. Más que cualquier otra ley, esto les, les impacta en su futuro eh, como políticos, y por lo tanto. Siempre existe una tendencia a ser conservador, algo así como prefiero lo malo conocido a lo bueno por conocer. Por ejemplo, entonces, el tema de las, de los aportes a los partidos. O sea, finalmente no ha habido ningún tema de fondo asociado a la transparencia o a evitar aportes pero, pero, desconocidos. Pero, pero, por ejemplo, eh, los partidos importantes que están en el Congreso, 6 de 23 inscritos nada más, uh -huh. esos partidos, si se aprueban normas en general eh, y se va a una reforma, no van a ser perjudicados. Los que van a ser perjudicados son los partidos pequeños, más informales, que no tienen capacidad ni siquiera para poder responder a las exigencias de una norma. Y en consecuencia eh, les conviene, pero no se dan cuenta porque la mirada es bastante eh, vista en el corto plazo. Y entonces eh, la, la, la medida es, me, ¿me favorece o no me favorece en la parte inmediata? No se dan cuenta en realidad esto sí le favorece en el mediano plazo, por ejemplo lo que tú has hablado acerca del, del tema del financiamiento. Si van al tema del financiamiento, qué es lo que ha ahogado a los partidos y qué los ha llevado a muchos de ellos a recibir contribuciones de todo tipo, uh -huh. el hecho es que no tienen dinero y entonces hay propuestas que te están indicando que por ejemplo ampliar la franja electoral, eliminar ya las compras individuales o particulares de los partidos. Dos, incluir eh, eh, financiamiento público directo para las campañas. No siendo popular, es necesario. Con eso tú disminuyes en proporciones altísimas la vulnerabilidad que tiene el partido delante de quienes ostentan el dinero. Esto que parece sencillo, bueno, se plasma también en, en propuestas, no lo discuten. Y como eso mucho, como eso mucho. Entonces, eh, el, el, los partidos lo que van a hacer es... Eh, tratar de discutir sí, pero con dificultades como las que hemos eh, anotado y que, bueno, hay que seguir, digamos, insistiendo eh, que es la única manera, además de que esto por alguna eventualidad pueda salir. Pero es que además hay cosas que, pero en general el fortalecimiento de los partidos pasa porque los políticos no terminan de ponerse en ese rol. Porque se habla ahora, ¿no?, que hay normas que quieren perjudicar o evitar que postulen Julio Guzmán y Verónica Mendoza. Pero Julio Guzmán y Verónica Mendoza ya. Sabemos que no tienen partido hace como dos años. Uh -huh. ¿Y qué han hecho por inscribirlo? Ya, ahora, el tema es que las normas actuales en el Perú eh, son normas que eh, tratan de cerrar casi la puerta de ingreso y tratan de cerrar también la puerta de salida. ¿En qué sentido? La puerta de ingreso es los requisitos que tú tienes que cumplir para inscribir uh -huh. un partido. Es absolutamente eh, desproporcionado que no se encuentre en ninguna parte. Pedir 730 mil firmas. Eso no hay en ninguna parte. Y cuando te digo en ninguna parte, para empezar en América Latina. Países más grandes ni siquiera colocan ese requisito. Por lo demás, la firma no están demostrando absolutamente nada. Uh -huh. La idea de la firma, que tiene muchas décadas atrás, tenía como propósito sí demostrar que un partido que ya estaba organizado tenía el respaldo ciudadano y tú tenías capacidad de movilizar a tu gente para recoger firmas. Hoy en día. Lo que hace es, es incentivar con ese número un mercado negro de venta de firmas. Uh -huh. Y entonces todo el mundo sabe que eso existe, porque la gente que ahí de vez en cuando aparece en la calle pidiendo firma sería insuficiente para lo que luego se presenta. Y lo que se presenta son cientos de miles. Y entonces el órgano electoral lo único que hace es comparar la firma del planillón con la firma que está en el padrón electoral. Ojo, si se parecen, se considera válida. La OMPE nunca utiliza. Además, un término técnico, verdadera, dice el, técnico te, el término técnico es válida, porque para que sepas que es verdadera, requieres de un examen, de un perito especial por cada firma. Ah, y te imposible. van a presentar cientos de miles. Bueno, pero es lo mismo que pasa en la hoja de vida, o sea, uno presenta la hoja claro. de vida y al final encuentras congresistas ya elegidos, en el caso de Yesenia Ponce, si eran unos muy lejos, que no le puedes ni ubicar el colegio ni a los compañeros no, de claro. colegio, y uno dice, ojo, eso se presentó al Jurado Nacional de Elecciones sí. y nadie lo chequeó, nadie lo revisó. Claro, lo que pasa es que en, en el cuántas caso, más se en, habrán pasado. En, claro, muchas y en el caso de las firmas, sin embargo, esto es algo que todos saben, quienes entregan, quienes controlan, que en realidad esa masa de firmas no son en un porcentaje altísimo verdaderas, ni estas, ni las que permitieron inscribir a los partidos que están en el Congreso. Sí, claro. Y entonces eh, repito, no existe posibilidad de que un partido se inscriba a no ser que compren firmas. Y estoy seguro que los partidos escritos, la mayoría, si no todos, han hecho exactamente lo mismo. Entonces lo que tú estás incentivando es un mercado negro y corrupción. Y corrupción. En el caso de la hoja de vida, hay la creencia de los candidatos que la gente descarga para ver y, y ver y analizar e informarse. Y, e informarse y luego votar. Nadie vota así. Nadie creo de los que nos está viendo ha descargado hoja de vida a partir de eso ha dicho voy a votar por este. Eh, pero y entonces siendo así. Muchos candidatos lo que hacen es mentir, creyendo pues que los van a someter a, a un escarnio. Imagínate que si es que tienes eh, grados, títulos, trabajos, van a elegirte por, por eso. Y no es así, la gente no elige por eso. A ver, por ejemplo, Ed comenta, esperamos un cambio para superar la mala gestión de algunas autoridades y ojalá en algún momento se dé la reforma electoral. Otro plantea David, por ejemplo, dice, voto voluntario ya. ¿Tú estarías de acuerdo con el voto voluntario? No. Y no, esto es este, antipopular lo que digo, pero no por una sencilla razón. Eh, esta discusión sobre voto eh, voluntario o voto obligatorio se ha discutido décadas. Hay, digamos, una pila de libros a favor y en contra. A mí lo que me preocupa no es un tema doctrinario, ni siquiera de principios. A mí lo que me preocupa es si es que esto se implementa en el Perú, ¿quiénes dejan de votar primero? ¿Quiénes dejan de votar? Probablemente algunos limeños que están cansados, fastidados, pero en general, como patrón, es. Los eh, más pobres, los que están más alejados de los centros eh, de votación, de, de, de centros de votación eh, más en el área rural urbana, algunos dirán, eso no importa, no importa. Sí, porque eso baja las tasas de participación. En Colombia, que es el único país que ha tenido voto voluntario desde inicio de fundación de la República, solamente va uno de cada cuatro. Yo estoy seguro que en el Perú, si es que tú implementas el voto voluntario, el perdedor de una contienda va a decir de repente, ¿sabes qué? Por ti, que eres ganador, han votado un porcentaje bastante bajo y por lo tanto tienes baja legitimidad. Pero si eso acá, lo hemos visto. Pero si eso acá hemos... no solamente escuchamos eso. Sí, claro, gracias a mí ganaste, ganaste, gracias a mí estás en el lugar, si yo claro, no tuviera... Pero, pero acá ¿Ha, el ganado, principal... ha ganado por votos prestados, ya, ¿no? Así te dicen. Un... Y en este caso será, has ganado pese a que la mayoría no ha ido a votar dice que la mayoría no iba a votar. Si acá decimos fraude cuando todavía no salen los resultados. E ese es uno. Y dos, por ejemplo, en Colombia, las zonas en donde se implementó más la guerrilla y el narcotráfico es en lugar donde la gente no iba a votar. Entonces, los el poco vínculo que a veces tienes entre el ciudadano y el sistema político es el voto. Entonces, eh, de un sentido republicano... Eh, yo estaría a favor que esto se mantenga. Las tasas de participación en Perú, comparativamente en América Latina, son altas. Estamos hablando del 89%. Que esto se hace por el voto voluntario, sí. Pero eso permite también que se elijan, eh, eh, digamos, con un nivel de, de alto de participación, y eso sí es importante. Ahora, es curioso, pero el votante peruano eh, se siente irresponsable. ¿En qué sentido? Que no quiere responder. Ante una tarea como irresponsabilidad alta que es votar. Es que Entonces, lo... es porque dice, yo voto y luego dices, este Parlamento no es representativo. ¿Pero quién eligió este Parlamento? Lo no hemos elegido los peruanos. Eso es lo que no que hemos yo te elegido los chilenos, no hemos elegido los peruanos. A eso iba a ir, porque la gente no solamente votas de manera obligatoria, sí. asistes a las urnas cada cuatro o cinco años, dependiendo de qué elección te encuentres. Sin embargo, la gente nunca asume la responsabilidad de su voto. No y ahora bueno. tenemos que ir a las urnas este 7 de octubre. ¿Cómo votar bien? Bueno, esto es altamente subjetivo, porque claro, si yo voto, yo te voy a decir que yo voto por un candidato, tú por otro, yo uh -huh. te voy a decir que tú votas mal, porque no votas como en la dirección que yo tengo. Ahora, luego del candidato que sale elegido, eh, hace una mala gestión, el resto dirá, ya ves, has votado mal, que tu candidato quizá lo pudo haber hecho mejor, ese es el mundo de la especulación. Claro. es el mundo de la especulación. O los medios siempre tienen la culpa, porque Ajá, no sí, le di por supuesto. nosotros siempre tenemos porque no le dimos tribuna, porque no apoyamos, porque nos basamos en las encuestas que están manejadas. O sea, empezamos con y el mito, ¿no? La, la encuesta manejada, el medio que no le da tribuna y el pobrecito que anda solo por el mundo. Mira, la gente dice, "Estamos decepcionados de los partidos, no nos gusta A, B, C, D." Habría que preguntarle a esas personas, "¿Estás interesada realmente en Lima, en este caso, nuestro?" Uh -huh, yeah. ¿Y en la política? ¿Qué tanto estás interesado? ¿Te preocupas? ¿De qué manera? ¿Lees? ¿Escuchas? ¿Ves? ¿Estás enterado? Porque si no te interesa la política y lo rechazas, no vas a estar enterado. Y en el momento de la votación vas a hacer cualquier cosa. Entonces, no eh, traslades la responsabilidad a otros cuando uno lo tiene. Entonces, eh, repito, en nuestro país es muy fácil, y eso se ha convertido en algo reiterado, que el elector peruano se convierte o se siente que no, no, no tiene responsabilidad en la votación, es el único responsable. Porque si le dan, además, le das un abanico de posibilidades y no te gusta, puedes votar en blanco o nulo. El porcentaje de blanco o nulo en el Perú es un porcentaje bajo. Quiere decir entonces que tú preferiste a uno de los que estaba allí. Y si es que, y dentro de esos, uno salió elegido. El alcalde de Lima ha salido elegido nuevamente con un porcentaje alto. Hay que esperar a que termine su gestión para elegir a alguien a quien probablemente eh, tienes que tener mayor esfuerzo por conocer a los candidatos para votar, digamos, de una manera quizá más certera. Esto no te garantiza que esa persona va a ser necesariamente una buena gestión aquí y en todas partes. Muy bien, comenzamos entonces con Fernando, tú está a propósito del plano electoral que viene siendo muy importante, si bien somos latinas, somos el canal del Mundial, también estamos preocupados con lo que viene haciendo las elecciones, por eso aquí en Barra Libre vamos a hacer el esfuerzo de llevarles el debate de los candidatos a alcaldes de todos los distritos de Lima y Callao. Ese es el compromiso que queremos asumir ahora que termine el Mundial, así que los vamos a tener aquí debatiendo sus propuestas y esperamos contar con ustedes, porque como bien lo ha dicho Fernando, nosotros somos los que votamos. Nadie pone a las autoridades en el lugar más que nosotros. Así que los invitamos a que se informen y decidan bien. Mi nombre es Lorena Álvarez, nos encontramos próximamente aquí en otra edición de Barra Libre.